Me olvidé de eso, gracias por no. Estar en este contexto de tanto conflicto y también de todo lo que nos espera de acá el lunes. Bueno, pero me parece importante que en tanto conflicto podamos parar un poco, hacer la pausa, ¿no? Porque la verdad es que está muy complejo poder pensar en dónde estamos, más allá de que también creo que estos días nos dejaron una esperanza en torno a las articulaciones y lo que puede el pueblo cuando se convence en la calle. Pero bueno, me parece que en esas pausas, el otro día estuvimos en una charla en torno a la precarización y la tercerización laboral, o sea, que más allá de las reformas, digo, arrastramos cuestiones estructurales muy fuertes y que por ahí hay cuestiones muy básicas que hay que decir. Que todo el tiempo hay que poder desentrañar, porque también recién hablábamos con el compañero acá, han ganado democráticamente la histórica oligarquía y vienen a completar el proyecto que se interrumpe por ciclos en este país y que nos tenemos que romper la cabeza para ver por dónde entrar en algo que yo llamo en esto de las reformas permanentes, que nos vienen a quitar la idea de la revolución permanente. Una gran operatoria sobre el sentido común, ¿no? Y ahí está difícil, verdaderamente está difícil, porque el sentido común, al sentido común, le alcanza precisamente el sentido común para dar por hecha la realidad, ¿no? Para dar por cierta la realidad. Y no se cuestiona por los fundamentos que construyen esa realidad. Ahí creo que está la gran tarea política en el orden de lo simbólico, más allá de lo que hacemos en nuestras organizaciones, digo, para fortalecer nuestras organizaciones, ahí creo que está la clave y esa esperanza también de dar vuelta esta derrota, de poder empezar a cuestionar esto que está dado por natural, que es histórico, ¿no? Que la ley es natural, que el liberalismo es natural, que el mercado regula naturalmente. Y ahí hay una gran operación que en el caso de los trabajadores y las trabajadoras estatales realmente nos pegó en el primer tramo de este gobierno, que tiene que ver con esto de establecer el orden para llegar en un futuro a los globos amarillos del progreso y que tiene que ver con ordenar el gasto público, que tiene que ver entonces con ordenar la administración pública, ordenar ese Estado grandilocuente. Todo con esta falacia de hay un orden, un curso natural de las cosas. Ahí hemos asistido a frases célebres como precio natural, ¿no? Para que llegue la devaluación. Que hay un costo natural también de los servicios, que la contracara de lo natural es la ficción, ¿no? La contracara de lo natural es la construcción de otro mundo posible, de la posibilidad de realmente cambiar y transformar y revolucionar. Hay relatos, claro. Y en eso, bueno, los subsidios era a los servicios, que es parte del gran ajuste que estamos viviendo, también era una ficción. Y bueno, entonces la reforma laboral viene a decirnos que es natural que los trabajadores cedamos, que los trabajadores cedamos salarios, que cedamos derechos, no para que después naturalmente ya la fiesta ordenada atraiga las inversiones, derrame naturalmente, porque naturalmente las buenas empresas van a generar empleo. Entonces creo que como primer punto, lo que tenemos por delante es esta gran tarea política desde lo sindical, ¿no? Como también poder unir esta dimensión de lo político en la sindical, que también es algo que en nuestra vida de delegadas de base muchas veces estuvo escondido en la etapa anterior, por poder desnaturalizar. Digo, esa creo que es como el desafío. Ahí, como administración pública, como trabajadores y trabajadoras del Estado, tenemos unos grandes mitos para deconstruir. Empezando por esto que decía antes, ¿no? que el Estado es grandilocuente, que el Estado tuvo un crecimiento exponencial, lo cual es mentira. O sea, sí, creció el trabajo,
el Estado y los trabajadores, las trabajadoras en los puestos de trabajo crecimos a la medida que iba incrementando también el sector privado, pero creció más el sector privado también. Primer mito a desandar, y el Estado grande es el Estado del servicio de un desarrollo sustentable, y esto lo sabemos en el mundo. Después, frases como la grasa militante, frases como los ñoquis. Volvemos a la imagen de Gasalla, esto también lo decía aquella vez. Para mí es tremendo, o sea, para los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que le ponemos el cuerpo a las políticas públicas, que acercamos el Estado al servicio del pueblo, a la gente, que trabajamos en 1.500 dispositivos, no voy a ahondar en todos los lugares donde estamos, pero que somos orgullosamente estatales, que nos digan ñoquis, que nos digan sobra, que nos digan Gasalla, es tremendo y no hay manera de metabolizar eso en el día a día, ¿no? Y la imagen de Gasalla, mujer, ¿no? La mujer que se lima las uñas, que no trabaja y que además le dice atrás al pueblo, viene a marcar una concepción de Estado de lo que estos tipos están dispuestos a hacer, que precisamente es el pueblo detrás, el Estado no es tuyo. Falacia. Hay también algunas complejidades para presentar. Yo soy trabajadora de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad, con lo cual padecemos en este municipio al macrismo hace muchos años. Y de verdad, han hecho una tarea muy quirúrgica, por eso hay que estudiarlos muy bien, porque esto de la dotación óptima, de la modernización, digo, son todas palabritas asociadas a estas falacias, a estas naturalidades, que han implementado como política de Estado, que no han despreciado el Estado, que no han achicado el Estado, y que, muy al contrario de lo que podemos pensar, que bueno, sí, anuncian una ola de despidos, no, mantuvieron, nos pasaron a planta permanente. 17.000 trabajadores y trabajadoras pasadas a planta permanente. Yo usufructo hoy de esa estabilidad laboral. ¿Pero para qué? Para garantizar un Estado chato, porque nuestros salarios mínimos, el promedio, no mínimos, el promedio, hoy están en 13.500 pesos con profesionales adelante de las tareas, digamos. Entonces, achataron, retiraron a la gente, achataron la pirámide y además abrieron a las 1.500 formas de las contrataciones, digamos. Ya no asistencias técnicas, cualquier ONG vale y cumple la misma función que la planta. Entonces, digo, no sé si es traspolable, porque también en los 8 años de macrismo en la ciudad había un viento de cola la patria grande, vamos a decirlo, con lo cual, es más, nos íbamos a buscar otros trabajos también, si no era incompatible el horario, también en el Estado, digo, incluso por militancia, digo. Entonces, ahí a lo que asistimos es a la institucionalización de la precarización laboral, en torno a salarios y en torno a todas las modalidades que se abrieron, que superó lo que venía siendo la estructura heredada de los 90 de la reforma del Estado, digamos. En la Ciudad de Buenos Aires es mucho peor que lo que sucede en la Administración Pública Nacional. Y ahí, ya más en términos generales, y con esto de que todavía no logramos desandar esa estructura heredada, eso sí que es pesada herencia, ¿no? De esa reforma del Estado de los 90, donde se puede decir, sí, recuperamos el empleo desde el 2003 para acá, pero donde la tercerización siguió siendo la estructura también de la acumulación del capital. Hoy tenemos que enfrentar esto que viene a redoblar la apuesta. Y acá, en la Administración Pública Nacional, no solo nos echaron masivamente, que también los datos son difíciles de poner en cuestión, porque también arrastramos con todo lo que han sido los contratos, algunas cuestiones que levantamos, y porque son quirúrgicos, porque anuncian una cosa masiva, pero después van por goteo. Ahí lo que hay es una reforma de hecho. Nuestra paritaria fue a la baja, primer punto, ¿no? Digo, ahí ya
no tuvimos la posibilidad de torcer la pauta paritaria. Y por otro lado, enseguida tuvimos que ir a discutir una cláusula de presentismo y productividad, ¿no? Ya que eso es en el 2018, productividad en el Estado, excepto fabricaciones militares, digo, el resto no sé cómo medimos el producto. Bueno, pero es la concepción de estos tipos con la meritocracia. Entonces ahí ese presentismo nos obligó directamente a dejamos de discutir salario y vamos a discutir, no, pero viene este compañero enfermo, me va a contagiar y yo tengo que faltar al trabajo y entonces me fragmento con el que tengo al lado y así empezamos a actualizarnos y así le damos la mano a la flexibilización laboral, digamos, como que es desde los sentidos más profundos de lo que se está instalando. No es que, que el presentismo es algo que no exista, existe obviamente, pero el tema es que dejó por fuera todo nuestro régimen de licencia, por ende todo nuestro convenio colectivo de trabajo, el 2014. Con lo cual ahí estamos, asistimos a la hora de decir, nos metemos los convenios colectivos dobladitos en las bibliotecas de nuestro sindicato. Perdón la pasión, ¿no? Está bien. Esa es la idea. Es un momento muy, muy difícil, pero bueno, ¿con esto qué quiero decir? Que esta reforma laboral es de hecho, que no la queremos, no la vamos a dejar pasar, estamos convencidos y convencidas a ponerle el tope, como también le vamos a poner el freno el lunes a la previsional, pero que ya está siendo. Y que lo que nos viene a plantear es la institucionalización, insisto con esto, venir a completar un proyecto de la oligarquía histórica de la no relación laboral. Directamente nos reconfigura el modo de trabajo. Directamente la relación dual desaparece. Ni la dictadura se animó a tanto. Ni la dictadura. Entonces, realmente decir estas cuestiones que parecen obvias, las tenemos que repetir. Tenemos que ir con nuestros convenios colectivos de trabajo bajo el brazo, codo a codo con los compañeros y las compañeras. Ahí también aparece en esta reconfiguración del trabajo y en esta ya directamente echar por tierra el derecho laboral, una no regulación del capital y el trabajo, la irrenunciabilidad del derecho también como algo a tirar por la borda y que, por ejemplo, este presentismo que nos impusieron a la Administración Pública Nacional viene a dar cuenta. Ya los compañeros y las compañeras, de hecho, les cuento una anécdota y ya voy a ir redondeando. Hicimos un plebiscito, ¿no? Ya también en las 1500 maneras de inventar cómo organizarnos y cómo fortalecer nuestra organización sindical. Y los compañeros y las compañeras no estaban en contra del presentismo. Estaban en contra, por supuesto, de ganar menos. Pero no del presentismo, o muchos y muchas sí, porque por suerte tenemos un gran trabajo militante y mucha conciencia, pero lo que se rechazaba de cuajo era la pauta. No es esta modalidad que viene a decir, si estás enfermo tenés que venir a trabajar. Si sos mujer vas a cobrar menos porque sos la que cargas con la tarea de cuidado y esta si te tomás la licencia larga, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ya de por sí renunciamos a nuestros derechos. Me parece complejo y ahí también hay que hilarlo con esta fase del capital y este modo de acumular del capital financiero en esta reconfiguración de los modos laborales. También hay que pensar cuáles son las nuevas dialécticas que se nos presentan, ¿no? ¿Qué es lo que disputamos? ¿Los medios productivos? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Cuáles son esos sujetos? ¿No? Si ya no hablamos del empleado y el trabajador, hablamos de otras múltiples formas. Bueno, son preguntas que creo que está bueno que nos hagamos. Si vamos en torno a que el único modo de la relación laboral sea la tercerización, si es la timba financiera lo que nos está reconfigurando nuestras vidas, ¿cómo entramos las mujeres en eso? Saludo que estemos Caro y yo, compañeras de mucho recorrido, también hablando de estas cuestiones. Sí, muy bien, la paridad también, que la hicimos de hecho en algunas listas, ¿no? Bueno, después la pudimos sancionar, falta ir por el sindicalismo siempre un poco más atrás.
Así que bueno, me parece que ahí hay algunos desafíos para poder pensar, incluso aprendiendo de la etapa anterior, donde creo que los sujetos de emancipación no fueron precisamente los sindicatos, y ahí hay una deuda, por lo menos con la reflexión, que el compañero también lo traía. Y que la buena noticia, hoy, en esta etapa de resistencia, es que esos 6 millones de puestos de trabajo oxigenaron nuestras organizaciones sindicales. Y si bien no hubo una disposición de que el sujeto emancipador sean los sindicatos, eso sí o sí conmovió nuestras estructuras. Incluso con este enamoramiento o esta recuperación de la política en las nuevas camadas de laburantes. También hay muchísima juventud, muchísimas mujeres incorporadas al mercado laboral que vienen empujando esas estructuras sindicales. Y que, si nos faltó en aquel entonces, hoy, y lo vimos el miércoles y lo vimos el jueves, estamos dispuestos y dispuestas a todo. Porque sabemos lo que se nos juega. Porque además venimos de haber recuperado nuestra patria. Entonces, ahí creo que es una muy excelente noticia. Y como trabajadores y trabajadoras del Estado también tenemos este plus, ¿no? De que yo vengo de la generación de los 90, para mí no había posibilidad ni siquiera de derrota. Yo me acuerdo decirle a mi madre, a mi padre, militantes, en estas herencias militantes, de, bueno, todo bien, pero vos por lo menos tuviste la posibilidad de una derrota. Yo no. Cuando se recupera del 2003 para adelante la democracia en el sentido de su ser democratizante y transformador, los y las trabajadoras del Estado cumplimos un rol fundamental. Así que ahí creo que tenemos, como Arte Capital, muchísimo para aportar. Y que lo que sucedió en estos días, esto de estar a la trinchera, ¿no? La charla tenía ese título y que nuestro secretario general lo viene repitiendo por todos los medios, y que es así, que tomamos los ministerios, que ahí estamos, porque no vamos a perder nuestra fuente de laburo, sino que no vamos a perder el proyecto transformador para el conjunto de la sociedad. Lo que sucedió en estos días es que no solo estamos en la trinchera, sino que estuvimos en clave de avance. Y que la clave es ese día a día, fortaleciendo nuestras organizaciones, con los convenios colectivos bajo el brazo, generando organización, pero de cara al movimiento obrero organizado, porque no vamos a regalar a que sea esa nueva forma laboral la que nos impongan. Entonces ahí es la clave, el movimiento obrero organizado en unidad y también con estas otras nuevas dialécticas. Y esto es lo que se vio en la calle el miércoles y el jueves. Yo el miércoles, cuando prendimos la tele y vimos que nuestro secretario general estaba siendo apaleado ahí, salimos corriendo, todos y todas las que estábamos en el sindicato, con las plataformas, con todo puesto. Y cuando volví, estaba convencida que el jueves íbamos a hacer historia. Por lo menos lo que sucedió. Y lo que sucedía era que estaba esos nuevos otros sujetos de esas otras formas del trabajo en la calle, en alianza con el movimiento obrero. Si todo eso se junta, es posible torcer el rumbo. De ahora, no hay mucha ciencia tampoco, ¿no? Como, y realmente la certeza, yo volvía después con Daniel Catalano intacto, convencida de que al otro día íbamos a hacer historia. Otra vez, esa sensación que tuvimos en el 19-20, seguro que lo hablamos, todos habremos compartido eso el miércoles y el jueves. Así que bueno, creo que más temprano que tarde, porque esto no son los 90, justamente porque tenemos todo este plafón, podemos llegar a generar victorias para volver a tener distinto el destino de nuestra patria en nuestras manos, y que la reforma previsional, y con estos días en la calle, con la reforma impedida de votar, con toda la discusión que metimos en el medio, ganamos una disputa en este sentido de los sentidos comunes. Porque estamos pudiendo decir que la reforma previsional es saqueo para los jubilados y las jubiladas.
esa para mí es una victoria en la que veníamos, porque estábamos movilizando de a miles, de a cientos, 6, 7, 8, los 24 de marzo, el 2x1, por Santiago Maldonado, hicimos de todo y no habíamos podido ganar una en términos de sentidos. Bueno, el otro día lo hicimos, entonces quiero decir que el pueblo, la calle, convencido con las estrategias, con las organizaciones delante, que esta es la ventaja que tenemos a diferencia del 19-20, con las organizaciones adelante, con los dirigentes y las dirigentes a la cabeza, podemos torcer el rumbo. Y una cosita más, además de que obviamente el lunes tenemos esta cita de honor con la historia y no nos la podemos perder porque es muy hermoso ser protagonistas de la historia. Mencionaba antes esto de los nuevos sujetos y cómo juega el feminismo ahí. Realmente también hay que poder pensar en clave de género las desigualdades estructurales, que ya no es posible pensar el trabajo sin pensarlo en perspectiva de género, y que la reforma previsional también nos viene a hablar de esto. Claramente, digo, lo dijimos el primer momento que empezó a circular, ya cuando se votó la reparación caballo de Troya, esta que nos metieron por la ventana. Ahí ya dijimos, es un pasaporte a la pobreza de las mujeres, y con este bono discursivo, parche, trucho que quieren meter, ¿quiénes somos las que perdemos? Las mujeres, la moratoria que vino a reconocer al trabajo gratis que hacemos las mujeres, que es ese mismo trabajo gratis el que no nos permite acceder al trabajo, estar en el mundo laboral. ¿Qué es lo que viene a hacer este bono? Directamente precarizarnos, 300 pesos para el 84% de la población que somos las mujeres que entraron en esa moratoria. Con esto quiero decir que el feminismo también puede ser ese oxígeno para poder pensar otros sujetos de emancipación, y que además no probamos un mundo desde una perspectiva feminista, que es para el conjunto, no es para una parte. En todo caso, hay una gran parte mayoritaria de la población que está bajo la alfombra y que tenemos que poder ponerla en clave de pensar, así como nos imponen otros modos de trabajo que nos excluyen. Bueno, pensemos otros modos de hacer el poder, otros modos de hacer el trabajo que sean desde la inclusión y no es sin nosotros. Mira, Pablo, me gustaría que hable Pablo ahora, porque no hablo de la perspectiva.